Cubana, vocero de Alianza para el Progreso, congresista. Gracias por estar aquí. Cristian, andado, buenas noches. Saludos al colega. Congresista, leía también justamente una entrevista que le hacían a César Acuña y él decía, cuando le preguntaban si era una condición sacar a Barrenzuela para darle el voto de confianza. No creo que sea condición sacar a Barrenzuela para darle el voto de confianza. No por un ministro te echas un gabinete. Lo que hay que hacer es usar el arma que se tiene. Imagino que se refería a la posibilidad de una interpelación o de una censura, sobre todo ahora que ha quedado por insistencia finalmente los cambios a esta cuestión de confianza no en la Constitución. ¿Es esa la posición suya de Alianza para el Progreso de cara al voto de confianza el día de mañana del gabinete? Es decir, ¿se la van a dar más allá de Barrenzuela y serían otras las armas que utilizarían para dejar de lado a un ministro no idóneo como suele o como parece ser el caso de el señor Barrenzuela? El día que visitamos, Cristian, a la Premier, que nos recibió junto con el ministro de Economía, la bancada fue muy clara en señalarle nuestras observaciones y reparos en relación al ministro en referencia. Le dijimos que lo más conveniente era de que antes de su presentación le sugiera al presidente que renueve su gabinete y lo cambie, de tal manera que vaya con más tranquilidad a la presentación al Congreso de la República. Entiendo que los tiempos han sido muy breves, ¿no? Porque la presentación un poco se estaba previendo para el 3 de noviembre, pero se ha adelantado para el día de mañana. En todo caso, la posición nuestra es esa, ¿no? La que ha expresado el presidente del partido. Y sobre el tema del voto de confianza, eso sí, hoy día hemos tenido una reunión a las 6 de la tarde con la bancada y hemos decidido que vamos a escuchar a la Premier, vamos a debatir y al final de ella vamos a reunirnos nuevamente y vamos a tomar una decisión. Correcto, pero en esa línea, entonces, a lo que voy es que, claro, usted me da la razón lo que dice señor Acuña, que Barrenzuela no va a ser un factor. Tendría que decir, pues, no unas barbaridades para que APP no le dé el voto de confianza al gabinete de efectivamente, de Tabajes. Efectivamente, no, y lo que dice el ingeniero Acuña es lo correcto, ¿no? O sea, el Congreso, en ejercicio de su facultad de control político, invita, interpela y censura. Entonces no estás poniendo en riesgo la gobernabilidad, sí, ¿no? Por un ministro, ¿no? Me parece que esa va a ser la línea. Bueno, APP ahora no los confirma, no sé si Acción Popular, pero le quiero preguntar a Patricia Juárez si es que esa es un poco la visión también que comparte Fuerza Popular con lo que ha venido a denominarse desde este 28 de julio con los partidos de centro, Acción Popular y APP. Bueno, solamente recordar que a diferencia de los dos compañeros que están ahí, que representan a sus agrupaciones políticas, nosotros no dimos la confianza al primer gabinete. En su momento lo debatimos y consideramos que debía ser así porque obviamente habían ministros sumamente cuestionados. Ahora, digamos, no estoy faltando a la verdad cuando digo que no tenemos aún una posición tomada porque el día de mañana a las 8:30 de la mañana tenemos una reunión, la presentación va a ser a las 11 de la mañana y creo que ahí tomaremos una decisión respecto a si es que nosotros damos o no la confianza, porque por ejemplo en el caso del gabinete Bellido, ¿no? Ahí creo que todos coincidimos en que no solamente habían estos cuestionamientos al propio presidente del Consejo de Ministros, sino también la forma en que presentó en ese momento sus políticas de gobierno, porque a eso es que él está invitado al Congreso, realmente fue solamente una cuantificación de las cosas que iban a hacer, pero ni siquiera señalando metas, indicadores, o sea, no hubo nada de detalle que nos pudiera llevar a pensar que efectivamente lo que se iban a hacer eran, digamos, reformas o se iban a hacer temas puntuales que los peruanos estamos esperando, que las personas de a pie están esperando en este momento. Correcto. Que los emprendedores están necesitando. Entonces, bueno, eso fue lo que se presentó en el primer gabinete. Pero no congresista, ahora. Perdón que le interrumpa, pero me confirma, digamos, que el trato o las expectativas para con Mirta Vázquez son completamente distintas de las que tenía Fuerza Popular para con Guido Bellido cuando fue a pedir la confianza. Obviamente es diferente, o sea, digamos, en el caso de Mirta Vázquez es una persona que ha sido congresista, ha sido presidenta del Congreso, o sea, nosotros entendemos que más allá de su condición de
en este momento de presidente del Consejo de Ministros y digamos parte de un gobierno, creo que pasa a ser ya una persona de Estado que ya tiene otras expectativas. Por eso es que esperamos que su posición, por ejemplo, sea muy firme, muy fuerte, muy sólida, de tal manera que ella pueda imponerse y que pueda efectivamente, como señala la Constitución, no solamente encontrar ministros, como ella en su momento ha dicho, sino también señalar y hablar con el presidente de la República cuáles son las ventajas o desventajas o por qué no debería detener a tal o a cual ministro. Okay. Yo creo que la personalidad de Mirta Vázquez va a permitir que ella pueda realmente tener un gabinete de consenso, un correcto gabinete. Pero congresista, pero ya no hay en este tipo de problemas que hemos estado atravesando todo este tiempo desde que juramentó el presidente de la República. Claro, pero la pregunta es si ustedes quisieran eso, ¿no? Empoderar a Mirta Vázquez, ¿no? A diferencia de Guido Bellido, la pregunta es, ¿no sería justamente una buena situación darle ese voto de confianza para que ella empoderada pueda justamente también tomar las decisiones respecto a esos ministros, o si no ustedes también, Congreso de la República, interpelarse en su lugar? Mi pregunta es, congresista, a diferencia de que con Guido Bellido, usted por lo menos da el beneficio de la duda. Anteriormente, recuerdo, cuando Guido Bellido iba, ustedes ya habían decidido no darle el voto de confianza. No, bueno, nosotros queríamos, sí, claro, es cierto, nosotros habíamos efectivamente decidido no darle el voto de confianza. En este momento, efectivamente, okay, como bien lo señalas, tenemos el beneficio de la duda, ¿no? Queremos escuchar a Mirta Vázquez. Correcto. Congresista López Ureña, yo le quería hacer la pregunta. Acción Popular votó a favor de la ley respecto que aclaraba este tema de la cuestión de confianza. ¿Es correcto? ¿Usted cómo votó personalmente? Miren, no solo votó a favor, sino que nosotros hemos presentado el proyecto de ley a cargo del correligionario Luis Ángel Aragón, y el que le habla ha suscrito ese tema. Y no solo eso, yo soy miembro accesitario en la Comisión de Constitución y también hemos ratificado respecto, luego de la observación de la ley, que debía ir el tema. De hecho, se pasó. Los tres congresistas invitados esta noche son miembros de la Comisión de Constitución, entiendo. Claro que sí, en ese sentido nosotros consideramos que ha sido claro el tema de la publicación. No, me queda claro, yo lo preguntaba retóricamente porque finalmente recuerdo la votación. Mi pregunta es, ¿por qué Johnny Lezcano tuitea lo que tuitea cuando Acción Popular decide una cosa así? Bueno, la verdad que cada uno tiene libertad de expresión, él de repente no está de acuerdo, pero bueno. ¿Pero qué papel cumple actualmente en la bancada de Acción Popular para irrogarse, digamos, el tema de que, claro, como es candidato, como político, cualquier ciudadano puede dar su opinión, pero lo hizo como una crítica muy dura justamente a la bancada de AP? Bueno, primero, que Johnny Lezcano nunca ha tenido nada que ver con la bancada. Segundo, que no tiene nada que ver con la bancada. Él es asesor del congresista Ceballos y en ese sentido ellos debieran de opinar al respecto. Ahora, como usted lo dijo, como es candidato a la presidencia, pues él se pronuncia al respecto. Cosa que nosotros estamos totalmente en contra, porque hemos presentado el proyecto de ley. Y no solo eso, lo hemos defendido y lo hemos sustentado. En ese sentido, considero que, bueno, él tendrá que responder por sus palabras. Congresista Zarguano, usted lo dice también para una entrevista hoy en Sudaca y también César Acuña en la entrevista al Comercio, respecto de que, claro, ustedes están ya no siempre no a extenderle una mano al gobierno en aras de la gobernabilidad, pero en lo que sí no hay, digamos, ¿no?, un centímetro de duda es respecto de que la Asamblea Constituyente debe ser dejada de lado. Mi pregunta es, ¿cómo se puede manejar, digamos, ese discurso en un ejecutivo diciendo que no va con el tema de la Asamblea Constituyente, pero inevitablemente tener a un partido Perú Libre y algunos congresistas de Perú Libre impulsando la figura de la Asamblea Constituyente? Es decir, ¿es creíble que el ejecutivo te diga una cosa y que algunos congresistas, la propia Dina Boluarte, vicepresidenta, esté impulsando la Asamblea Constituyente y las firmas para ello? No, por eso nosotros creemos que la presentación mañana de la premier Mirta Vázquez debe ser un espacio para empezar a construir una nueva relación entre ejecutivo y legislativo. Y eso pasa también porque el ejecutivo defina dentro de su propia organicidad
dentro de las diversas posiciones o facciones que hay ahí, el tema concreto de la Asamblea Constituyente. Porque según declaraciones del ministro de Justicia, el presidente Castillo no se pronuncia sobre el tema porque él es consciente de que es un factor de inestabilidad para su propio régimen. Esas son declaraciones del 21 de este mes en Exitosa. Entonces, el propio presidente reconoce lo que Patricia, lo que el colega de AP y lo que nosotros decimos. Usted me dice, o sea, que el propio presidente reconoce vía interpósita persona, es decir, vía lo que ha dicho, porque desgraciadamente el problema que tenemos con el señor Castillo es que no habla. Que no se comunica mucho. Entonces, eso es claro para la gran mayoría de peruanos. Es más, la encuesta señala que solo el 10% de los peruanos estarían a favor de una asamblea constituyente, porque el peruano sabe que en este momento lo que necesita son otros temas. Ok, pero mi pregunta es si es que ustedes van a poder, como APP, ante la premisa que había planteado, que es la del partido APP, diferenciarnos, decir, bueno, el Ejecutivo no va, y bueno, si hay algunos congresistas de Perú Libre y el partido que quiere ir, son dos cosas distintas. El presidente no está yendo con la Asamblea Constituyente, yo le sigo dando mi mano y mi ayuda. ¿Ese es el análisis que hace APP? Por supuesto. Ese es el análisis que hacemos y creemos mañana que la Premier tiene que zanjar definitivamente este tema. Okay. Porque no podemos estar los 5 años en que un grupo dice una cosa y otro grupo dentro del propio partido político de oficialista nos diga otro tema. Pero eso, ¿no?, es lo que le digo, eso va a continuar. Yo le hago la pregunta a la congresista Juárez, ¿no es un poco ingenuo decir que, claro, el Ejecutivo te dice que no, pero por otro lado una parte del Partido Perú Libre insiste con ello? Bueno, yo creo que definitivamente todos conocemos que hay algunas discrepancias al interior de Perú Libre, o sea, negar eso sería, bueno, absurdo. Yo creo que efectivamente hay algunos que piensan lo contrario. Lo que sí es importante resaltar, y especialmente porque están ahí los congresistas, agradecer que en aspectos importantes, principistas, en defensa del sistema democrático y de las instituciones, tenemos grandes acuerdos respecto a este bloque democrático que existe en el Congreso, y que eso es lo que está dando estabilidad y seguridad en general al país, porque consideramos que siendo el Congreso y estando el Congreso en la posición en la que está tan sólida respecto a los temas institucionales, creo que efectivamente eso genera confianza en la población y genera efectivamente esa sensación de que no van a venir en este momento con una asamblea constituyente, no van a venir con temas que son realmente generadores de incertidumbre en el país. Creo que ha sido muy importante, y por eso estando presentes el congresista Salguana y el congresista López, representante de Acción Popular, yo tengo nada más que agradecer realmente a todos este grupo que constituyen el Bloque Democrático del Congreso, que está haciendo este trabajo muy importante en favor de la gobernabilidad. ¿Quién es este Bloque Democrático, perdón? Congresista, ¿quién es este Bloque Democrático? ¿Perdón? ¿Quién es este Bloque Democrático? Perdón que le haga la pregunta. A ver, son este grupo de partidos políticos que respecto a temas tan importantes como, por ejemplo, la defensa de la separación de poderes, del balance de poderes, o como, por ejemplo, la defensa de la seguridad jurídica en el país, creo que estamos unidos. Podemos tener seguramente muchas diferencias, como sí corresponden a algunos temas diferentes, pero en los aspectos que son principistas para el país en momentos y en situaciones como estas, creo que de verdad hay un bloque muy sólido en el Congreso que es digno realmente en este momento de aplaudir, ¿no? Me imagino que se refiere en particular justamente al bloque de congresistas con el cual se logró la aprobación por insistencia de esa ley. Justamente de eso vamos a hablar, y también si es que, justamente aprovechando que son 3 miembros de la Comisión de Constitución, si es que van a tomar en algo el proyecto enviado por el Ejecutivo, y si es que también sienten que, así como van, digamos, aclarado, si se quiere el término, desde el punto de vista del Congreso, el tema de la cuestión de confianza, hay cosas también que aclarar respecto de la figura de la vacancia presidencial, por ejemplo. Eso lo conversamos tras la pausa. No se muevan.